En este simposio se abordarán cuatro temas que son claves para una mejor comprensión tanto de los desafíos como de las oportunidades que se tienen en la región para lograr una gestión integral y sostenible del agua. Los temas que se analizarán son el cambio climático y sus implicaciones en la disponibilidad del agua para la región, la importancia de los ecosistemas forestales en la regulación del ciclo hidrológico, estrategias para un uso eficiente del agua en la agricultura y la reducción de la huella hídrica ambiental en la producción de leche. Así, el objetivo del simposio es fomentar un diálogo constructivo y de colaboración en acciones conjuntas. Sin más preámbulo, le pido a nuestro primer expositor, el doctor Víctor Rodríguez Moreno, suba al estrado para hacer su presentación. Doctor, si eres tan amable. El doctor Víctor Rodríguez nos va a presentar su ponencia titulada Proyecciones de cambio climático sobre la disponibilidad del agua, producción de alimentos y agostaderos en el norte de México. El doctor Víctor Rodríguez realizó sus estudios de doctorado en la División de Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, en la especialidad de Geociencias Ambientales. Desde 2002 a la fecha es investigador del INIFAP, además de ser líder nacional de vulnerabilidad climática dentro del instituto. El doctor Rodríguez es responsable del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP, que tiene su sede justamente aquí en la ciudad de Aguascalientes, en Pabellón, donde se realiza investigación básica y aplicada ajustada a las líneas de investigación de la Agenda de Innovación del INIFAP, donde se abordan temas tales como el cambio climático, servicios ambientales, percepción remota, sustentabilidad de los recursos naturales, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012 y colaborador en diversas sociedades científicas internacionales, tales como la Sociedad Internacional para el Desarrollo y Sustentabilidad, donde es miembro vitalicio, y es autor de más de 50 artículos científicos y revisor técnico en revistas de arbitraje por pares, tanto nacionales como internacionales. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Víctor Rodríguez. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, gracias. Buen día. Buen día para todos, para todas. Vamos a hablar un poco. Gracias. Vamos a hablar un poco de un tema que ha sido y es recurrente en la mayoría de los foros científicos: cambio climático y la producción de alimentos, cambio climático, la seguridad hídrica, cambio climático y la seguridad alimentaria, cambio climático en general, en toda nuestra vida cotidiana, que se ha vuelto un tema realmente sensible. Para algunos existe, para otros no tanto, pero sin embargo, pues ahí está presente. Ahí está presente y no se va a quitar, no se va a alejar para nada, ¿no? Estudiar el cambio climático es algo que no es sencillo, no es sencillo porque hay contextos extraordinarios que implican, por un lado, focalizarse a algún entorno de trabajo, focalizarse a alguna cuestión específica, si es el agua, si es el ambiente, si es la calidad del aire, si es la calidad del agua, la calidad de los suelos, el grado de deterioro. Entonces, todos esos factores influyen en que la percepción de cambio climático sea magnificada o sea minimizada en términos reales, ¿no? Para esto necesitamos acceder a una cantidad de datos interesante que afortunadamente en esta generación ya tenemos a la mano. Tenemos datos masivos de satélite, tenemos datos masivos producto del modelo de datos asimilados, tenemos datos masivos generados prácticamente de cualquier entorno que nos rodea y cualquier entorno que nos permite caracterizar ese uso del suelo. ¿Qué nos falta? Solamente enfocarlos en términos, ahora sí, repitiendo, focalizarlos en seguridad alimentaria,
en seguridad hídrica, en bienestar de la población, en sustentabilidad. Sustentabilidad, un tema que vamos a hablar de manera recurrente en esta plática y que asumo que todos nosotros hablamos del mismo tema de manera cotidiana, ¿no? Entonces, en esta plática vamos a abordar algunos temas de interés, algunos otros, probablemente no tanto, pero al final de la plática vamos a dar un pequeño resumen de cómo el cambio climático se le puede convivir y se le puede tratar de una manera tal que podamos nosotros asegurar esa sustentabilidad de nuestro capital natural. Vamos a abordar mucho sobre los efectos asociados al cambio climático en la expresión del uso del suelo, de seguridad alimentaria, comentaba, de seguridad hídrica. Vamos a hablar de los efectos en la población rural, costera, urbana, periurbana, los sistemas de producción en general. Vamos a hablar de la evolución natural que se ha dado y acelerada también los sistemas de colecta de datos, de las mejoras en el diseño, capacidad de procesamiento y almacenamiento de los equipos de cómputo y las capacidades informáticas, de cómo incide todo esto en nuestro quehacer de interpretar cómo México cada vez es más vulnerable en términos de producción de alimentos, ¿sí? Iniciamos con una premisa que para todos probablemente no sea tan sensible o tan evidente, y es esta precisamente: el sistema climático global está en transición hacia uno donde no hay una estacionalidad manifiesta. ¿En qué se traduce esto? Necesariamente en que obliga a que los modeladores de datos estemos actualizando los protocolos de generación y ajuste de parámetros específicos para obtener esa reducción entre lo que se ve en la atmósfera a escala del planeta y lo que se ve en el mundo real, por ejemplo, en las comunidades rurales, ¿sí? Esta es una esquematización simple de cómo funciona el sistema climático global. Tenemos la fuente de energía natural, que es el sol, la radiación solar de onda corta que llega a nuestro planeta, las afectaciones por la nubosidad, las concentraciones de elementos traza en la atmósfera que funcionan como dispersantes, la precipitación, por ejemplo, los modelos acoplados, océano, atmósfera, los modelos acoplados, tierra, hielo, atmósfera, todo eso tiene que ver en mucho en la expresión regional del cambio climático, ¿no? Entonces, quedémonos con esta diapositiva en general. Estamos lidiando con un sistema en transición que es complicado per se, sin embargo, sí tenemos las herramientas para analizarlo. Esta es una esquematización del ciclo hidrológico. Tenemos la fuente natural, por así llamarla, los eventos de precipitación, aguas arriba. Tenemos el seguimiento de las aguas a través de las escorrentías superficiales, su almacenamiento en las tablas de agua, su recorrido que hacen a través de las ciudades, los centros urbanos, las zonas de transición hacia las masas oceánicas y los fenómenos que ocurren una vez que llegan o el agua en un estado estable en el océano, que es la condensación, la advección, la evapotranspiración y nuevamente inicia el ciclo hidrológico. La intención de presentar esta lámina, esta esquematización, es para ejemplificar cómo este ciclo hidrológico tiene lugar y sucede a escala pequeña, a escala de cultivo, a escala de unidad de producción, a escala de rodal, a escala de pastizal, a escala de ecosistemas costeros. Es exactamente una repetición de cómo se está comportando el ciclo, ¿no? Hay efectos naturales que hemos estado observando y documentando sobre el cambio climático en general, sobre los ecosistemas. Tenemos dos realidades importantes. Primero, los cambios de temperatura. El aumento es progresivo, no se va a retirar, ha sido constante y no hay manera, de manera natural, de mitigarla. La fenología de los cultivos, de las especies, de los ecosistemas en general, está alterada. Los patrones y las curvas fenológicas ya no son las mismas y no están mejor representadas, sino que requieren representarse en el día a día.
La estación de crecimiento de los cultivos es la más afectada en nuestro sistema de producción de alimentos. Necesariamente hay un recorte o una extensión de la estación de crecimiento, y eso los productores tienen que lidiar con ella porque dependen 100% del agua para poder llegar a término, para llegar a obtener un rendimiento adecuado, ¿no? Tenemos prevalencia de sequía. México durante los últimos 20 años en general, se puede decir, podemos afirmar que ha padecido una condición de sequía, es recurrente y no se va a quitar, no se va a retirar. Necesariamente las proyecciones más benignas de cambio climático sobre temperatura, por ejemplo, los escenarios, indican la prevalencia de sequía. Entonces no se va a retirar y las necesidades de agua van a seguir aumentando. Hay un desajuste, obvio, entre la estación de crecimiento, si se da, también con los ciclos biológicos de los organismos plaga. Eso es también un hecho con el que se tiene que lidiar día a día. De aquí la relevancia tan importante que representa identificar el biofix de cualquier organismo plaga para poder iniciar el conteo de indicadores clave como grados, días de desarrollo, unidades calor, unidades frío, para ahora sí trabajar con cambio climático en beneficio de nuestro sistema de producción, ¿no? Los cambios en la calidad del suelo, la salud del suelo, la disponibilidad de nutrientes también es un efecto importante que se está dando. Igual necesitamos un plan urgente para detener ese deterioro. Ya no hablamos de mejoras, hablamos de detener el grado de deterioro para mejor considerar al suelo, por ejemplo, como un ente vivo, no como un sustrato que nos va a dar para un cultivo, para determinada serie de cultivos. Es un ente vivo con el que estamos lidiando, ¿no? Los eventos meteorológicos extremos se han incrementado. Tenemos eventos extraordinarios. Algunos podrían identificarlos como atípicos, sin embargo, lo atípico ya se perdió. Realmente tenemos eventos que no son contemplados ya como extremos, sino como una realidad. La sequía, los huracanes, los vientos fuertes, las lluvias torrenciales, la erosión, los grados de erosión tan amplios que tenemos en nuestro país. Esto hace que el riesgo de heladas y los indicadores de huella hídrica, huella de carbono, cada vez sean más críticos, sean menos, de alguna manera, beneficiosos en términos coloquiales de que estamos haciendo bien las cosas para su conservación. Entonces, el reto principal de cambio climático y los efectos asociados es la estrategia de adaptación. Seguir una estrategia de capacitar, de preparar a los menos capacitados para enfrentar este problema, ¿no? En este esquema hay un concentrado de todo lo que es, consideramos los efectos del cambio climático. Tenemos, por ejemplo, cuatro fenómenos inherentes. Es el aumento del nivel del mar, el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura, que es constante, y el clima extremo, ¿sí? ¿En qué se refleja eso? Simplemente modificaciones a la biodiversidad, a las cadenas tróficas, a las cadenas de producción, a la tasa de migración, por ejemplo, de la población rural a los centros urbanos, a los hábitos de consumo, a la inestabilidad social inherente, a la dependencia económica que tenemos de la importación de alimentos, por ejemplo, a la aparición de nuevos organismos plaga, a la calidad nutracéutica de los alimentos, en general una baja en el rendimiento de los cultivos. ¿En dónde lo podemos ver? Simplemente este tipo de esquematización lo que nos indica es que necesitamos enfrentar retos específicos en seguridad alimentaria que nos ayuden obviamente a mitigar este tipo de efectos o a convivir con el cambio climático, ¿no? Puede colapsar la cadena mundial de alimentos, también es una realidad en cambio climático, no solo en México. Los efectos en México son regionales, pero a nivel global se traducen en una inestabilidad tanto de los mercados de consumo como de los mercados de producción, incidiendo prácticamente en la sustentabilidad inherente a esta tarea, ¿no? Quedémonos con ese mensaje, es un resumen en realidad general. Lo importante quizás ahora sería abordar el tema de seguridad alimentaria. ¿Cómo podemos medirla en términos coloquiales, tanto la seguridad hídrica como alimentaria? Se requerimos una cantidad de datos extraordinario, pero precisos.
Hay que identificar los factores que contribuyen necesariamente en la disponibilidad de alimentos, en la accesibilidad de los mismos, al uso que se le da, a la estabilidad en los mercados de consumo y en los mercados de producción. Hay que mejorar la capacidad instalada para medir eficazmente los riesgos, mejorar la colecta de datos, promover los sistemas de monitoreo estables, sobre todo hacer uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para mejor caracterizar los sistemas de producción en general, agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas, pesqueros. Los pesqueros generalmente no los tratamos mucho, pero sabemos que las artes de pesca, por ejemplo, se están modificando de manera evidente gracias al calentamiento que se está dando en los océanos, ¿no? Entonces, quedémonos con esta idea, es un proceso complejo, altamente variable, se tienen los medios para medirlo o estimarlo, sin embargo, hay puntos de mejora. ¿Por qué? Porque las técnicas de análisis de datos, los datos per se mismos que están generando, obligan a precisamente adaptarse mejor a este concepto. Seguridad alimentaria, entonces la vemos por disponibilidad, acceso, uso y estabilidad con respecto a los alimentos. La disponibilidad tiene mucho que ver, por ejemplo, con productividad agrícola, por ejemplo, también, y solo por mencionar algunos, la logística en la proveeduría de suministro de insumos y en la distribución, las cadenas de distribución de frío, por ejemplo. La cadena de frío es importante, ¿no? Necesitamos infraestructura de almacenamiento, necesitamos partir de un inventario importante de alimentos, de otro modo no tenemos certeza de hasta dónde nos alcance esta seguridad alimentaria, ¿no? Con respecto al acceso, es físico, obviamente, tenemos la disponibilidad en los centros de distribución, mayoristas, minoristas, todo eso lo tenemos que estar identificando o más bien tomando cuenta para este factor de acceso a los mismos, ¿no? Las inestabilidades, las artes de pesca, la cacería, el intercambio de bienes, los mercados mayoristas y de consumo tienen mucho que ver en esto y hay que darles seguimiento a través de servicios digitales, mayormente porque esto implica obviamente una caracterización de la cadena de producción de alimentos. Para el uso se está promoviendo mucho el autoconsumo, los hábitos alimenticios están siendo adaptados a las nuevas realidades, la edad de la población es un promedio 60 años, por ejemplo, para la población rural, es un problema complejo alimentar con alimentos sanos a esa población en general, ¿no? La diversidad de dietas, los mercados de consumo determinan, por ejemplo, el valor, cuánto gana un productor, depende del mercado de consumo, no depende del origen, sino del mercado de consumo en general, ¿no? Entonces, así podríamos estar hablando de seguridad alimentaria y realmente podríamos caer en la necesidad de monitorear. Seguridad hídrica, seguridad alimentaria, todos son factores que estamos en la mejor capacidad. Voy a pasarlo muy rápido para que lo puedan leer. Estamos con las capacidades técnicas suficientes para dar seguimiento tanto a las cadenas de producción, agrícola, pecuario, forestal, pesquera, las artes de pesca, con los insumos que tenemos a la mano, insumos teledetectados, modelos de datos, modelos de datos asimilados, por ejemplo, cuando tenemos datos en el terreno, estamos combinando con los datos estimados, ¿no? Entonces, también quédense con esa idea, todos los factores que podrían identificarse como inherentes a seguridad alimentaria o seguridad hídrica, les podemos dar seguimiento puntual, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Por qué hablar de seguridad alimentaria y hídrica? México depende en gran medida de la importación de alimentos. Tenemos acuíferos sobreexplotados, perdón, excepto Chiapas, tenemos suelos degradados, tenemos condiciones de sequía, tenemos la ausencia de una política pública con respecto a la regulación de los mercados de producción y de consumo. Este es un reporte del USDA. Por ejemplo, México al 2023 importó 51 billones de dólares en ingredientes de alimentos, 51,000 millones de dólares importados, 63% proviene de Estados Unidos y son carnes procesadas, lácteos, ingredientes para hornear, productos de confitería, harinas y edulcorantes. Esto es un primer indicador de la inestabilidad que tenemos y la alta dependencia que tenemos
de la producción de alimentos fuera de México, ¿no? Otro de los grandes motivos es la sequía. Repito, los últimos 20 años hemos padecido sequía en general en todo el país. México, más de la mitad del territorio, no es sustentable en términos hídricos. Solo el 10.5% presenta condiciones de sustentabilidad. Esto según los estudios socioeconómicos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ¿no? El 67% del consumo total de agua en el país es destinado al sector agropecuario. Aquí es donde empezamos a ver realmente la importancia de valorar el agua como un recurso no renovable, como un recurso que necesitamos conservar, ¿sí? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que el agua en general a nivel mundial sea considerado un commodity? Muy poco, muy poco. ¿Qué implica eso para nosotros? Que simplemente al ser un commodity va a ser un libre mercado, va a ser una generación de conflictos sociales importantes por los derechos de explotación del agua, por los derechos de su almacenamiento. Este es un esquema, este diagrama ejemplifica el uso de agropecuario del agua en México. En primer lugar está Sinaloa, luego está por ahí, alcanzo a ver, creo que es Veracruz, Chihuahua. Este cuadro en general identifica dónde están las regiones donde más agua se consume en nuestro país, ¿sí? Y el uso que se le está dando, obviamente. En este esquema es el uso urbano y doméstico del agua en México. El Estado de México, Jalisco, Sonora, Veracruz, San Luis Potosí, Ciudad de México, Nuevo León, así de manera consecutiva. Estos son datos de Conagua al 2021. Otro esquema, el uso múltiple del agua, donde es donde más se utiliza para diferentes puntos o focalizados, Yucatán. Los paradigmas entonces de las cadenas alimentarias es enfrentarse a retos globales. Por ejemplo, tenemos que ahorrar agua, tenemos que tender hacia promover una política pública que ahorre el agua y promueva la agricultura digital 4.0, por ejemplo. Esos son esquemas solo de la agricultura 4.0, el estudio de mercado, los sistemas de monitoreo en general, la logística, los empaques, el almacenamiento, la huella hídrica, la huella de carbono, todo está embebido ahí. El gran problema para nosotros en general es que para 2050 seremos casi 10 billones de habitantes en todo el país, en todo el mundo. Entonces, algunas realidades. El consumidor de agua global es la agricultura. El 95% de los gases de efecto invernadero proviene de la agricultura y de las prácticas de producción. El 70% de la extracción del agua global también tiene que ver con la agricultura y las actividades asociadas. ¿Sí? Problemas más grandes. En la medida que se irriga el mismo suelo con técnicas deficientes, la salinización empieza a ser un gran problema para los suelos, ¿no? 10 billones para 2050 es la proyección, lo que demanda 60% más del aumento en la producción de alimentos y 40% en la eficiencia de uso y reuso de agua, por lo menos. Hay una parte importante que no se toca normalmente, pero que es relevante mencionarla. Hay que reducir el desperdicio de alimentos. El 30% de la producción global de alimentos es un desperdicio, ¿sí? Se considera desperdicio. La sustentabilidad son tres ejes: economía, ambiente, sociedad. Mucho tiene que ver aquí reducir el desperdicio de alimentos, el tipo de materiales y empaques sustentables, las buenas prácticas de producción, extender la vida de anaquel. Esto tiene mucho y gran que ver con la bioeconomía y la economía circular, la economía de consumo, el etiquetado de origen, los mercados de consumo locales, regionales, más que los internacionales, ¿no? ¿A dónde nos pega la agricultura de pequeña escala? Hay que focalizar este tipo de acciones, hay que entender y comprender de algún modo que las prácticas agroecológicas están siendo mejor promovidas en este contexto, ¿no? Bueno, este es un resumen un poquito de todo, de la plática. Tenemos el aumento de la temperatura, la aleatoriedad en eventos extremos, tenemos sequía, el aumento del nivel del mar, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.
6 efectos primordiales que nos afectan directamente en este episodio, ¿no? Tenemos acuíferos sobreexplotados, una baja en el nivel de aguas subterráneas, tengo una baja disponibilidad de agua, menos agua para la agricultura, para la industria, para la población en general, nos genera 6 conceptos extraordinarios a los que atender. Primero, el reuso del agua, el reciclaje de alimentos, el aumento de precio de los mercados de consumo, la disputa por los derechos de agua, les decía, cuánto falta para que el agua sea un commodity en nuestro país, ¿no? Los eventos disruptivos, el cambio climático acelerado nos hace más vulnerables en general para todo, baja la calidad de los alimentos, específicamente el contenido de zinc y fierro, tan importantes para el desarrollo infantil, por ejemplo. Nuevos organismos plaga, la realidad de la sobreexplotación de los acuíferos, la disponibilidad de agua, la disparidad en la tasa de recarga y extracción, desabasto severo de agua, todo esto tiene que ver prácticamente con la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, no solo en nuestro país en general, no solo en el estado de Aguascalientes, por ejemplo, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Cortamos la plática ya, 5 minutos más, ¿ok? Bueno, los efectos asociados al cambio climático parece repetitivo, pero es necesario integrarlos, empezar a aterrizarlos en nuestro país. Los mayores centros de población urbana en México, por ejemplo, Monterrey y la Ciudad de México, están padeciendo ya de los efectos de la no disponibilidad de agua. Hay una dependencia extraordinaria de los sistemas de producción en el norte del país, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, por ejemplo, Coahuila. Si los sistemas de producción no se nutren de agua subterránea, prácticamente no hay una producción que sea económicamente redituable para los productores, ¿no? La región norte, donde está centro-norte del país, pero ya no hablemos de una región en general, sino de todo el país. Tenemos retos a los que enfrentarnos y que mejorar, simplemente nada más mejorar la eficiencia del uso del agua es un reto para todas las instituciones, para los gobiernos de cualquier estrato, para las comunidades, las localidades. Esto es, debiera ser una tarea de política pública y sin embargo es laxa en ese sentido, ¿no? Hay que adaptarse al aumento de temperatura, hay que atender los compromisos de entrega de agua de México, específicamente de Tamaulipas, Nuevo León, que entregan a Texas, por ejemplo, y la contraparte que nos entrega agua a través del río Colorado, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que distinguir sobre lo importante y la relevancia del agua en general para nuestro país y los sistemas de producción, todos asociados a los efectos del cambio climático. Población urbana, población periurbana, población rural, todos en general estamos padeciendo de este tipo de situaciones que realmente nos está impactando tanto en lo económico como en lo social, en la administración del capital natural y en la eficiencia en el uso de los recursos. Los efectos asociados al cambio climático, la más vulnerable de todos en México es la población rural, curiosamente, que ha ido en descenso a causa de la gran migración que se ha dado de los centros rurales hacia los centros urbanos, ¿no? El 21%, por ejemplo, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, de 126 millones de personas que somos en México, el 21% es considerada población rural, ¿sí? Pero esta proporción va bajando en aumento, ha disminuido más bien, y falta evaluar todavía los efectos de COVID que se dieron en la materia de salud pública, ¿no? Entonces, la realidad es esta, es la más vulnerable, es la menos atendida, les impacta en agricultura, ganadería, economía, sociedad, tienen procesos deficientes en adaptación y resiliencia al cambio climático, tienen inseguridad alimentaria en términos coloquiales, a ellos no se les habla de seguridad, sino más bien de inseguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, su acceso a mercados está limitado y realmente no tenemos una estrategia propiamente para atender estas vulnerabilidades de la población rural, ¿no? Y la población urbana tiene sus propios retos. Realmente tenemos deficiencia en los servicios públicos, deficiencia en la infraestructura, deficiencia prácticamente en todo lo que implica las redes de distribución de agua. Voy a pasar muy rápido esto, no,
no creo que cambie un poco la narrativa de la plática. Tenemos escasez de agua, tenemos vulnerabilidad económica, tenemos impactos sociales y económicos, adaptaciones y resiliencia realmente deficientes en términos de política pública, no hay apoyos y los pocos apoyos que hay no se consideran o no alcanzan a llegar inclusive a los centros de población más necesitados, ¿no? Disculpa a todos, realmente no tomé a cuenta el tiempo que nos íbamos a tardar y creo que preparé demasiada material. La agricultura inteligente nada más la vamos a mostrar así muy rápido, enfocada a toda la población en general, rural, urbana, periurbana. Son estrategias de adaptación importante que tenemos que tener asociadas o mejor identificadas para poder elaborar programas específicos de mitigación al cambio climático, ¿no? Es urgente regular los mercados de consumo o que el gobierno, la política pública aborde tanto los mercados de producción como los mercados de consumo para asegurar una mejor rentabilidad para los productores, ¿no? Los voy a dejar prácticamente con esto. Tenemos la problemática general, agua, producción de alimentos y clima están concatenados, hay una escasez de agua, está menos disponibilidad, hay una sobreexplotación de recursos, hay una degradación del suelo, fenómenos climáticos extremos en aumento, brotes de nuevos organismos, plaga, limitaciones económicas, acceso igual a los recursos, una dependencia de sectores sensibles al clima, una falta de infraestructura y las estrategias, como bien me decía varios de los mentores que tengo en el instituto, no se da el remedio, sino también el trapito, manejo integrado de recursos hídricos, prácticas agroecológicas, cultivos resilientes al clima, educación y desarrollo de capacidades digitales o habilidades digitales a la población vulnerable, el apoyo financiero en seguros, el desarrollo de infraestructura adecuada, el marcos de políticas públicas, participación comunitaria, cooperación regional. Eso es lo que necesitamos en términos coloquiales para hacer una convivencia con el cambio climático. Muchas gracias. Ahora pido, por favor, si puede pasar el doctor Joaquín Sosa Ramírez. Si es tan amable para hacer su presentación. El doctor Joaquín Sosa Ramírez nos presentará su ponencia titulada Función del ecosistema forestal Sierra Fría en la producción de agua. El doctor Joaquín Sosa es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con un doctorado en ecología terrestre por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesor investigador del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y forma parte del núcleo académico básico del doctorado de Ciencias Biológicas y de la maestría de Biotecnología Vegetal y Toxicología de la propia universidad. Ha impartido las cátedras de Teoría Ecológica, Ecología Terrestre, Ecología de Zonas Áridas, Ecología de Paisaje, Manejo de Ecosistemas, entre otras. Estas cátedras las ha impartido en diferentes universidades e instituciones de educación superior, tales como el Centro CONACYT de Ensenada, en CICESE, el Centro de CONACYT de Investigaciones Biológicas del Noreste, CIBNOR, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Michoacán y la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es autor y coautor de más de 50 artículos científicos, diversos reportes científicos y técnicos, además de una importante participación en congresos nacionales e internacionales. Ha sido tutor de 19 estudiantes de posgrado entre maestría y doctorado y ha sido coordinador de 3 congresos internacionales y editor también de sus memorias. Además, es miembro de diferentes redes temáticas y sociedades científicas en su especialidad, tales como la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y la Sociedad Botánica de México.
También se ha desempeñado en diversos cargos en el área de la gestión de la Oficina de Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado de Aguascalientes entre 1992 y 1998 y fue director general de Ecosistemas y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, además de coordinador de los comités técnicos del Consejo Forestal Estatal. El doctor Joaquín Sosa también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Demos la bienvenida, por favor, al doctor Joaquín Sosa. Bien, pues vamos a continuar con el tema del agua, nada más que ahora vamos a bajar la escala, ahora vamos a trabajar a nivel del estado de Aguascalientes con este tema del agua y en particular de cuál es la función de la Sierra Fría en como dice ahí, en la producción de agua. Bueno, mire, el estado de Aguascalientes presenta tres provincias biogeográficas, a pesar del tamaño, es un estado heterogéneo desde el punto de vista ecológico. Una de las provincias, como la pueden ver ahí en verde, es la provincia que se llama Sierra Madre Occidental, que aquí en Aguascalientes incluye la Sierra Fría, la Sierra de Laurel y parte del Cerro del Muerto. Tenemos Costa del Pacífico, donde en la Sierra Madre Occidental son bosques de pino encino, chaparrales, como la manzanita, el táscate, y tenemos Costa del Pacífico, que son ecosistemas semitropicales, y ahí lo tenemos en parte del municipio de Calvillo y algunos parches en otros lados del estado. Y finalmente el desierto chihuahuense, la parte más meridional del desierto chihuahuense, que digamos no tiene, tiene una precipitación mucho mayor que la que hay en Chihuahua, Durango, Alfredo, caen alrededor de 400 milímetros al año aquí en la región. Son tres provincias biogeográficas, cada una con su diferente expresión de vegetación. Bien, pues ahí les presento la Sierra Fría. Gran parte de la Sierra Fría se encuentra en el estado de Aguascalientes, como pueden ver ahí. Ahí están los límites del estado en amarillo. Y está la Sierra Fría, es un área natural protegida, que tanto es un área natural protegida federal como estatal. El área protegida estatal tiene alrededor de 106 mil hectáreas. Y también tenemos la Sierra Fría en el estado de Zacatecas, que también forma parte de un área natural protegida federal. Entonces, digamos, pues ahí la Sierra Fría tanto en Aguascalientes como en Zacatecas. Estos ecosistemas, tanto forestales como subtropicales, como matorrales xerófilos, como todos los ecosistemas del planeta, proporcionan servicios que son fundamentales para la vida en el planeta Tierra, no solo de los humanos, sino de los cinco reinos del planeta. Aquí tenemos estos cuatro servicios ecosistémicos, que son los de provisión, son aquellos que obtenemos gracias a la agricultura, como las manzanas, las peras, el maíz, es lo que nos da la naturaleza como provisión. Son bienes tangibles, finitos, pero que tienen un precio en el mercado, y entonces es importante. Tenemos también los de regulación, son lo que regula, por ejemplo, la temperatura en el planeta, gracias a estos servicios ecosistémicos. Tenemos los culturales, que ahí en particular todo lo que tiene que ver con la cultura, con el turismo, con todas las áreas naturales que ofrecen servicios turísticos para que la gente vaya a disfrutar de la naturaleza. Y tenemos los procesos ecológicos básicos, que son los de soporte. Son pues cuatro servicios ecosistémicos, los cuales estamos ahora como seres humanos en el 2024 obligados a mantener, como comentaba aquí el colega, con los cambios climáticos que está viendo, ¿no? Bien, entonces uno de estos servicios, que son los que estamos tratando en este foro, pues es los servicios ambientales hidrológicos. Aquí en Aguascalientes tenemos la Sierra Fría, y hemos estado trabajando con tres cuencas o tres microcuencas, porque las cuencas también tienen diferentes escalas. Están las grandes cuencas, nosotros pertenecemos a la cuenca del río Santiago, está la subcuenca del río San Pedro, que ahorita lo van a ver con más claridad, y están las microcuencas, hay muchas microcuencas que desembocan en cuencas medianas y que al final de cuentas desembocan en cuencas grandes, que al final el agua se va hacia el océano. Aquí pueden ver, pues, en los servicios ambientales hidrológicos de aquí de Aguascalientes, que es lo que recarga el acuífero del valle,
y también nos proporciona agua para el distrito riego de Pabellón. Aquí tenemos el distrito riego de Pabellón, bueno, tenemos el área de estudio, que son las tres microcuencas que hay aquí en el estado. Estas tres microcuencas son el río Prieto, el río Blanco y el río Aguazarca. Son tres microcuencas, son tres arroyos o tres ríos que son lo que desciende de la Sierra Fría, y es el agua que eventualmente iría a parar el río San Pedro, que finalmente el río San Pedro irá a parar el río Santiago y en consecuencia al Océano Pacífico. Entonces aquí tiene esas tres microcuencas, y sobre todo aquí lo importante es que tenemos la presa Calles. La presa Calles, bueno, ahorita lo abordamos con más cuidado, pero la presa Calles es la más antigua del país y tiene una capacidad de 340 millones de metros cúbicos. Bien, aquí les presento la variabilidad climática. Aquí no son cambios climáticos ni cambio climático, sino que es la variabilidad climática. Aquí, como pueden ver, en estas barras hemos tenido en el transcurso de los últimos años, en este caso desde 1980, años secos y años húmedos. Aquí en Aguascalientes la precipitación pluvial promedio a nivel estatal es de 520 milímetros. Esa es la precipitación promedio estadísticamente hablando. Cuando la precipitación va más allá de estos 520 y alcanza los 620 milímetros, tenemos años húmedos. Como pueden ver, en los últimos años hemos tenido varios años húmedos, pero también cuando esta precipitación pluvial no rebasa los 420 milímetros, tenemos años secos. Los últimos dos años, 2022-2023, fueron años secos. Nosotros este año, al 10 de octubre del 2024, ya casi llega a ser un año húmedo. Es probable que sí lo logre, ya que todavía faltan unos pocos meses para que termine el año. Bueno, noviembre y diciembre, que todavía puede haber lluvias en noviembre y diciembre. Pero pueden ver aquí la variabilidad climática, años húmedos, años normales, años secos. ¿Sí? Es importante eso y distinguirlo de los cambios climáticos, del cambio climático y la variabilidad climática. Bien, esta agua que nos cae de la lluvia y que es agua que viene de los océanos, ustedes han visto los huracanes que hay todos los años, ¿no? Ahorita tenemos un huracán que ya se está yendo, pero que nos dio agua hace unos cuatro días aquí en el estado. Esta agua escurre por las cuencas hidrológicas. Es fundamental esto de las cuencas hidrológicas y es muy, muy importante el manejo que debemos hacer de las cuencas hidrológicas. Aquí en el estado tenemos estas seis cuencas hidrológicas que todas están cubiertas, bueno, están cubiertas de vegetación, pero en algunos casos ya hay agricultura, ya hay ciudades, y es un poco de los problemas que tenemos hoy en día, que los bosques y las selvas a nivel global se han estado transformando en campos de cultivo, en campos de pastoreo y en ciudades. Hemos perdido alrededor del 50% de bosques y selvas a nivel global. Por eso es tan importante hoy en día evitar esto y tratar de restablecer, de recuperar esto. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una microcuenca que tendría que ver con la presa Calles. Todas las microcuencas son arroyos o ríos que escurren hacia las partes de abajo. Aquí en este caso tenemos este ejemplo. Hay una línea a partir de donde se forma la cuenca o la microcuenca, en este caso una microcuenca, como la que tenemos aquí que les enseñé hace rato de la Sierra Fría. Y es pues fundamental que protejamos estas cuencas cubiertas por vegetación. Miren, aquí les pongo esta información de la Sierra Fría. En la Sierra Fría, como les decía, a nivel estatal, el promedio de precipitación pluvial son 520 milímetros. Pero claro, allá arriba en la Sierra Fría, en esta información que les pongo, el promedio es de 627 milímetros en todo este periodo de tiempo, del 87 al 2006, allá arriba, tanto en la Sierra Fría en este caso, como en los bosques tropicales de Calvillo, llueve más que el promedio en el estado. Acá, como les comentaba, en la parte del desierto chihuahuense, ahí caen 400 milímetros, ahí como ven caen 627 milímetros. ¿Qué pasa con esta lluvia que cae en el territorio y que escurre por las cuencas o microcuencas? Bueno, de estos 627 milímetros, el 90% se evapotranspira, 90%. Y de ese otro por ciento, más o menos el 10%, es el que escurre
y parte de él, pues eso es el que se capta en los bordos, en las presas, en los lagos, en las lagunas, y parte es el que se infiltra a los mantos acuíferos. O sea, vea, la mayor parte se evapotranspira. Aquí, por ejemplo, este año, en la presa Calles, que tiene una capacidad de alrededor de 340 millones de metros cúbicos, al 10 de octubre, vean, apenas se había llenado el 18.4%, a pesar de que es un año húmedo, apenas el 18.4% de la presa tiene agua. O sea, de 340 millones de metros cúbicos, solo el 18.4%. Para que vean lo importante. ¿Por qué? Pues porque los dos años anteriores fueron secos y cuando cae la lluvia, cuando hubo un año o dos años muy secos, pues esa agua, mucha se detiene en los suelos, porque son suelos con mucha materia orgánica, mucha se detiene en los suelos, mucha la usan los árboles y la vegetación para transpirar, para vivir. Entonces, en este caso ha escurrido poco a la presa Calles. Y que la presa Calles es muy importante en relación al tema del agua que tenemos aquí en el estado, porque esta presa Calles, como les decía, su capacidad total es de 340 millones de metros cúbicos y se ha hecho un distrito de riego, que es el distrito de riego de Pabellón, y que utiliza una parte de esta presa. El propósito es que ya los agricultores del distrito de riego ya no capten el agua del manto freático, que ya el agua venga nada más de la presa. Es el propósito, ya se han cerrado algunos pozos, pero todavía faltan algunos otros por cerrar. Actualmente hay alrededor de 5.000 hectáreas que tiene ya, pero está creciendo, ¿no? Parece que va a haber más inversiones en este periodo sexenal para que ya por fin todo lo que es el distrito de riego, que es el que usa el agua de la presa, como decía aquí el compañero, más o menos el 70% del agua se utiliza para la agricultura. Entonces, tenemos el distrito de riego, como les comentaba, es el más antiguo del país. Hay 11.800 hectáreas dominadas, de las cuales ya están regándose 6.100 hectáreas, con 1.771 usuarios y 2.439 parcelas. Es ahorita lo más importante que hay, evitar que el agua que está en los mantos freáticos abajo de la presa se siga extrayendo. Y bien, tenemos aquí los acuíferos subterráneos, tenemos 5 acuíferos subterráneos, todo el agua que baja de la Sierra Fría, una gran parte, entra a los acuíferos subterráneos, sobre todo al acuífero del Valle de Aguascalientes y al acuífero del Valle de Calvillo y también al de Venadero. Son los 3 acuíferos que son surtidos principalmente por la Sierra Fría, por el área natural protegida Sierra Fría. Y aquí tenemos ahora hemos tenido un problema, como pueden ver ahí, la recarga total en el acuífero del Valle de Aguascalientes, tenemos una recarga de casi 250 millones de metros cúbicos, es lo que se recarga, pero de eso ya tenemos una descarga de lo triple, o sea, estamos extrayendo más agua debido a la agricultura, debido a las ciudades, estamos extrayendo más agua de la que se recarga, entonces los niveles piezométricos van bajando. Se han hecho pocos estudios, yo creo que es importante, como decía el compañero Víctor, que se hagan más estudios, se invierta más en la ciencia, ¿no? Porque solo se hizo un estudio hace como 30 años y esa es la información de hace 30 años. O sea, es un acuífero, el del Valle de Aguascalientes, que solamente por un trabajo se determinó que tenía 600 metros de profundidad. Y ahorita el agua, los niveles piezométricos ya están llegando a 300 metros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el uso eficiente del agua, pero sobre todo también con el tratamiento del agua residual. El agua residual, a pesar de que tenemos alrededor de 40 plantas de tratamiento públicas y alrededor de 200 plantas de tratamiento privadas, las plantas públicas no funcionan ni al 50%, excepto una, la de la ciudad de Aguascalientes. Las demás les falta inversión, les falta dinero para que funcione al 100%. Entonces, si fuéramos capaces de tratar el 100% del agua, pues no habría tantos problemas. Ahora, tratarla al nivel que lo hacen en Israel o que lo hacen en los países árabes, no al 100%, donde se trata el agua, se pone un vaso de cristal y se toma. O sea, se trata al 100%. Entonces, es el gran reto, ¿no? Y ahorita tenemos ese gran reto en todas las presas, como pueden ver, tenemos el gran reto de que estamos extrayendo más agua de la que se recarga naturalmente.
Ahora, ¿cómo se recarga? Tenemos compañeros en la universidad que han estado trabajando, geólogos, y pueden ver ahí que la mayor parte de la recarga se da en el norte del estado, que ellos estimaron, o no hecho, ellos midieron que había una recarga de 52.5 milímetros al año de agua que se infiltra al acuífero del Valle de Aguascalientes, que es el más importante. Donde tenemos problemas es en la ciudad de Aguascalientes, que casi no hay recarga, como pueden ver, y en el sur del estado. Pero en el centro-norte, en los municipios de Cocío, Pabellón de sobre todo Rincón de Romos, sí se está infiltrando agua al acuífero del Valle de Aguascalientes, como pueden ver en esta, y en esta también, ya que tenemos fallas al oriente y al poniente, y se han estado haciendo estudios. Es importante continuar con esos estudios para ver cuánta del agua que cae, que escurre por las cuencas hidrológicas, se infiltra en los mantos freáticos, en los acuíferos subterráneos. Bueno, lo que les comentaba de las cuencas, es importante que la vegetación que esté encima de las cuencas sea una vegetación sana. Aquí en Aguascalientes hemos hecho estudios de la vegetación y ahí pueden ver algunos de los tipos de vegetación que hay en la Sierra Fría, y que la mayoría está bien todavía, tiene buenas condiciones. Ahí pueden ver algunas, y pueden ver ahí algunas fotos de un bosque mixto de juníperos cuercos, de un bosque mixto de pino encino, lo que tenemos en la Sierra Fría, estos bosques que están todavía en muy buen estado de salud. Sin embargo, hay disturbios naturales en la Sierra Fría, como en cualquier otro ecosistema a nivel global. Estos disturbios, algunos son naturales y son normales, como los incendios. Siempre donde hay combustible y en los ecosistemas donde hay temporadas secas, pues ahí se seca la vegetación, hay combustible y hay incendios, pero no hay por qué preocuparse por los incendios. Después del incendio hay un proceso de recuperación de los bosques sin problema, ¿no? Entonces, pero hay otros disturbios, aparte de los naturales, que les pongo aquí la erosión por el viento, el daño por mamíferos, los insectos fitófagos, las enfermedades, pero también hay los disturbios antropogénicos, como son los incendios provocados, los cambios en el uso del suelo, como ya les comenté, transformamos los bosques y las selvas en terrenos agrícolas y terrenos para pastoreo, o incluso les quitamos los troncos de los árboles para poder comercializarlos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, bueno, estos bosques tienen su dinámica, después del disturbio hay un proceso de recuperación y no hay problema. El problema es cuando ya no se pueden recuperar, cuando ya por cuestiones de que el disturbio fue demasiado fuerte ya, y continúan los disturbios, pues entonces ya no hay problemas de… Aquí, por ejemplo, hemos calculado que un disturbio puede tardar hasta mínimo 10 años en recuperarse un bosque, depende del tamaño del disturbio, o puede llegar hasta 60 años en recuperarse. Pero bueno, se pueden recuperar. Aquí les voy a presentar algunos de los disturbios que hemos notado en el bosque de la Sierra Fría, los disturbios provocados por los insectos. Aquí les presento el gusano descortezador, que cada año hay que trabajar en eso, la gente del INIFAP lo está haciendo, colegas del INIFAP trabajan en eso. También tenemos hongos patógenos, en este caso en los encinos, que tenemos que estar mucho cuidado con esto. Pero también, bueno, aquí tenemos a nivel ya de mapa los insectos fitófagos donde se han encontrado. Tenemos también los insectos fitopatógenos donde se han encontrado. Y luego tenemos lo que ponemos con disturbios por sobrepastoreo. Vean cómo hay partes en la Sierra Fría que están sobrepastoreadas. A pesar de que es un área natural protegida, todavía hay gente que sobrepastorea, que no tiene cuidado en el pastoreo. Entonces hay sobrepastoreo, tenemos que tener cuidado en su manejo. Es otro de los temas que hay que tener cuidado. Los bordos, como pueden ver, hay muchos bordos, ¿no? Que por un lado son buenos los bordos, pero también por otro lado hay que tener cuidado porque el agua no escurriría hacia abajo, ¿no? Pero tienen también su ventaja porque, bueno, pues ahí se queda el agua y esa agua pues, se puede infiltrar también. Pero bueno, hay que tener cuidado también con los bordos, con los caminos. O sea, un ecosistema forestal, hay que evitar que tenga tantos caminos, es un problema los caminos. Las cabañas, últimamente se han quejado muchos colegas porque están construyendo muchas cabañas y esto provoca pues, que se quiten árboles, se quiten bosques, entonces hay que tener cuidado también con las cabañas en la Sierra Fría.
Y bien, pues ¿cuáles son las consecuencias de los cambios en los ecosistemas? Pues ahí pueden ver las consecuencias: pérdida de hábitat, pérdida de biodiversidad, ya se mencionó, degradación de suelos, alteración de ciclos hidrológicos, todos son problemas o consecuencias de los disturbios, ya sea naturales o ya sea provocados por el hombre, y son de las cosas que tenemos que estar muy, muy cuidadosos en todos los bosques, en todas las selvas y aquí nosotros en la Sierra Fría. Entonces, para ello, para evitar esto, se tienen estrategias. Hay estrategias de protección de la biodiversidad, como pueden ver aquí, hay varias estrategias que se están siguiendo en muchas partes. Hay un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a nivel federal y se está trabajando en eso. Bueno, y entonces, es muy importante tener ese concepto de paisajes multifuncionales, porque uno de los grandes problemas para la destrucción de bosques y selvas es la agricultura, sobre todo la agricultura convencional. La agricultura convencional utiliza químicos para controlar plagas, para controlar enfermedades y para nutrir las plantas. Hoy en día ya estamos trabajando en una alternativa de una agricultura agroecológica que mantiene los suelos con alta cantidad de materia orgánica y en consecuencia con muchos microorganismos benéficos y que estos también pueden capturar CO2 de la atmósfera. Entonces sí es muy importante que en un territorio, por ejemplo como el territorio de Aguascalientes, aquí les pongo este ejemplo, tenemos ya áreas naturales protegidas que hay que ser más cuidadosos con el manejo de ellas porque no se está siendo cuidadoso al 100%, pero tenemos también, como ven, áreas prioritarias para la conservación. Y esto que no se ve en colores verdes y amarillos, pues es la agricultura que está en el Valle de Aguascalientes. También tenemos que manejar paisajes multifuncionales combinando la agricultura con la ganadería y con las áreas naturales. Es importantísimo tener este manejo multifuncional. Ahí lo que debemos hacer es también tener áreas protegidas en el centro, incluyendo dentro de lo que ahora hay zonas agrícolas y hacer las zonas agrícolas también, de tal forma que haya una convivencia, creo que le llaman agricultura circular, allá los colegas de Argentina, bueno, también acá le llaman agricultura circular, de trabajar por un manejo multifuncional de un territorio donde combinemos agricultura, donde combinemos bosques, donde combinemos ganadería, etcétera. ¿Sería todo? Bueno, le pido por favor al ingeniero Hugo Usmal, que si nos acompaña por favor para presentarlo. El doctor Hugo Usmal nos presentará su ponencia titulada Uso eficiente del agua en avance frontal y pivote central, casos de éxito en el norte centro de México. Es ingeniero industrial en sistemas, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, con un diplomado internacional en formación social otorgado por la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Cuenta con una amplia experiencia en el ramo agrícola como productor de alfalfa, de maíz y nuez, con sistemas de riego con pivote central y goteo en Rosales, Chihuahua. Actualmente es distribuidor de Dragon Line, es un sistema muy innovador en riego presurizado y es distribuidor autorizado para todo México. Es una empresa que tiene presencia en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Le damos la bienvenida, por favor, al ingeniero Hugo Usmal. Adelante, por favor. Pues muy buenos días a todos. Pues como ya lo indicaba aquí el doctor, yo me dedico principalmente a promover el uso eficiente del agua en pivote central y en este sentido quiero compartirles lo siguiente. Quiero empezar comentándoles esto. Si alguno de ustedes se mete a internet, a Google, y pregunta
¿cuál es la eficiencia en la aplicación de agua de un pivote central, un sistema de pivote central de riego? Van a encontrar una respuesta más o menos así, de un 85 a un 95% de eficiencia. Y si ven un goteo subterráneo, que viene siendo el sistema más eficiente que existe hoy en día, van a encontrar que anda por ahí del 95%. A mí, como promotor de sistemas de goteo, la verdad me hizo ruido esto. Dije, ¿cómo puede ser que estén casi igual? ¿Cómo para qué nos metemos a poner filtros, a invertir, a hacer todo esto si casi es igual, ¿no? Si se fijan, son números que están muy parecidos, muy parejos. Por esta razón, se me ocurrió mostrarles este estudio, ¿sí? Se trata de hacer un agujero, un hoyo en el suelo, donde se va a regar con un pivote central, se extrae la tierra y se hace una paca de tierra, ¿no? Se pone una báscula abajo en la parte de abajo del suelo, en el agujero, y se hace una paca con materiales de empaque de forraje, se pone una paca y se baja para que pueda estar encima de la báscula, ¿sí? Y pues se deja correr un ciclo. Esto se hizo en la parte norte de Texas, Kansas, algunas regiones por ahí. ¿Qué es lo que se busca saber con este estudio? ¿Qué tanta agua absorbe la tierra y qué tanta agua se pierde por efecto del clima? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto se hace en cuatro localidades: Bushland, Amarillo, Dalhart y Garden City, en Kansas. Hay texturas muy variadas de suelo, pues, arenosos, arcillosos, de todo, ¿no? Para que fuera un estudio completo. Y se aplican diferentes niveles de riego, menores a 32 milímetros, mayores a 32 milímetros en promedio. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se concluyó? Resulta que hay un promedio de pérdida evaporativa de un 48% con riegos pesados. Un riego pesado es mayor a 32 milímetros. Un riego ligero sería menor a 32 milímetros. Este estudio fue realizado por un señor Abbott, ahí con sede en Bushland, Texas, por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, ahí voy con lo que les comentaba al principio, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo pueden afirmar entonces que un sistema de riego de pivote central tiene 90% de eficiencia cuando traemos 48% de pérdida evaporativa promedio? ¿Por qué se afirma esto? Entonces, platicando, consultando con otras personas, resulta que el número que nos dan la gente que vende pivotes es la eficiencia de aplicación. Eso quiere decir que del agua que tomo, la pongo en el suelo, el 90-95% sí va a llegar ahí. Pero no están midiendo qué pasa entre eventos de riego, que es lo que hizo este estudio. Entonces, esa parte, ahora sí que ya clara, en cambio, con un goteo, pues las cosas cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más expongamos el agua al viento y al sol, más nos va a más vamos a perder, ¿no? Yo les digo a los agricultores, es como hacienda. Le enseñas tus activos, te los va a quitar, ¿verdad? Y lo digo así de manera muy coloquial. El sol es igual, el viento es igual. Tú le enséñale tu agua, te la va a quitar. No se la enseñes. Ahora, ¿cómo ahorramos agua? ¿Cómo es que ahorra agua un sistema de goteo en general? Bueno, pues ahí están viendo ustedes en la pantalla un sistema de aspersión tradicional, un pivote, pasa el aspersor, moja la superficie, moja parejo, esa es su función, mojar parejito, toda la superficie. ¿Cómo es que baja la humedad entre riego y riego? Pues saturan el piso
y la siguiente lámina de riego va a empujar a la que sigue, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? No, no se baja por gravedad, se baja por saturación. ¿Ok? Ahora, luego está el evento de la evaporación. Como les digo, pasa el sol, pasa el viento, entre un evento y otro de riego, y pues se lleva una parte de esa agua. El estudio que les mostré ahorita dice que es prácticamente la mitad del agua que aplicamos. Y luego les pongo una foto ahí de un pivote que está con viento. Por lo general yo les digo a los agricultores, cuando esté haciendo aire no riegues, por favor. Prácticamente el 70% de esa agua nunca va a llegar a la raíz. Pero bueno, pues obviamente si le falta agua, está apurado, necesita regar, pues lo va a hacer, punto. Esta es una alternativa que nosotros manejamos, en la que ponemos un bulbo de humedad localizado en un lugar, ¿no? Y repetimos el riego y ese bulbo va extendiéndose para abajo y para los lados, como aparece ahí en pantalla, ¿no? Oye, me preguntan, ¿hay pérdida evaporativa con un goteo? Sí, claro que la hay. Aquel que le diga que no existe la pérdida evaporativa con un sistema de riego, está mintiendo. Todos los sistemas de riego tienen pérdida evaporativa. Pero si lo comparan con la lámina completa, se fijan, ya nomás hay menos exposición. Yo les digo a los agricultores, cuando usted pone su agua a 2 pulgadas, 5 centímetros, por debajo de la superficie del suelo, el agua está salvada. Está ahí y ahí se va a quedar. Lo va a usar su cultivo como debe ser, ¿no? El problema es el agua que está encima. Esa es la que se va a ir. Bien. ¿Por qué funciona mejor la aspersión que el goteo? ¿Sí? Primero, cuando estamos queriendo regar y abajo está seco, ahí estamos teniendo un conflicto entre el aire y el agua. Están chocando. Decían los... Yo uso conceptos muy sencillos, muy coloquiales. Trabajo con agricultores. Es decir, a ver, tápese la nariz y tome agua. Inténtelo. No se puede, ¿no? Es lo mismo aquí. Se batalla mucho para que baje el agua. En cambio, cuando estoy colocando una manguera o un goteo, tengo un área seca que permite el flujo de aire hacia afuera y por eso puedo profundizar mejor. O sea, básicamente la razón por la que se ahorra agua es porque somos más hábiles para penetrar el agua en el suelo. Es simple, sencillo. Y la otra razón es una cosa que le llamamos nosotros sellado de superficie. ¿Qué quiere decir esto? El golpe del agua divide las partículas. Como bien saben ustedes, hay limo, hay arcilla, hay arena. Al ser golpeadas por el agua, se dividen y se forma un sello. En algunas partes esto es muy grave, en otras menos, pero el sello también dificulta la penetración del agua. Bien, ¿cómo vamos? A ver, dicho todo esto, había por ahí un agricultor en Casas Grandes, Chihuahua, que decía, no hay mejor respuesta tecnológica para una crisis tan inminente como la crisis del agua que los sistemas de goteo en su conjunto. No lo hay. No sé si alguien esté en desacuerdo, pero es, digamos, lo mejor que tenemos hoy en día. Es la forma que tenemos de utilizar mejor el agua. Sin embargo, decía este agricultor, tienen un problema. No es para todos. Híjole, sí, no es para todos. ¿Por qué no es para todos? Porque está lleno de desafíos. La mera verdad. Es algo que cuesta trabajo, dinero, esfuerzo. Por eso no hay tantos goteos. La mera verdad. Entonces, el primer desafío que quise ponerles es la falta de conciencia. Creo que es el más grande de todos los desafíos que tenemos respecto al tema. Y me gustaría platicarles un par de casos como para ejemplificar y que quede muy, muy clarito. Cuatro Ciénegas, Coahuila.
tenemos un equipo ahí de estos de goteo, y este año ahí en ese rancho hay 8 pivotes, todos del mismo tamaño, uno de ellos tiene el sistema de goteo, todos tienen alfalfa. Y cuando terminamos el ciclo, que ya estamos terminando ahorita, me dicen, pues sí produjo igual que los otros, poquito arriba, pero no es muy importante la diferencia. Nada más que tenemos 40% menos de uso de agua, 40%. Como número es muy sobresaliente. El tema, señores, fue que esta es una empresa y como tal, pues tiene un consejo directivo. ¿Cómo visualizan las cosas los consejos directivos de las empresas? Pues ven un estado financiero, ¿verdad? No están viendo todos estos datos de los que estamos platicando. Normalmente ellos ven un estado financiero y dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Tenemos la misma producción de alfalfa, una reducción en el gasto del agua, perdón, del agua no, de la luz, el agua no la miden. La luz, que está súper subsidiada en este país, digo, la tarifa 9 está muy subsidiada, pues es lo único que ven. Yo al final concluí, me hubiera convenido ahorrar menos agua, pero subir la producción de alfalfa. A mí me hubiera ayudado mucho como distribuidor de riegos hacer eso porque me compran más. Pero fíjense que me quedé así como reflexionando, digo, es que no hay en los estados financieros de esa empresa ni de ninguna, bueno, a lo mejor alguna por ahí sí, ¿verdad? Pero yo no conozco ninguna empresa lechera que tenga ese tipo de información financiera. ¿A qué voy? A ver, usted vea sus activos. Ahí va a decir de qué tamaño es el hato ganadero, cuántas vacas tiene, de qué edad están, qué tamaño o qué cantidad de vamos a decir, de maquinaria, el establo, la ordeñadora de carrusel, que cuesta muchos millones, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí. Pero si le pregunta al señor financiero, oiga, ¿cuánto valen sus reservas de agua? ¿Cuánto le van a durar? Ni la menor idea tiene, ¿no? Por otro lado, tenemos muchos indicadores, aquí el doctor los conoce muy bien, ¿verdad? Porcentaje de materia seca, la digestibilidad, producción por hectárea, el uso del diésel probablemente pudiera ser un indicador, no sé si. Pero hay muchos indicadores de desempeño en un establo, les puedo decir otros muchos. Pero no existe uno que diga volumen de agua bombeada contra materia seca, ¿no? Contra kilos de materia seca. O dicho de otra manera, no existe uno que diga volumen de agua bombeada contra litros de leche, ¿no? ¿Por qué no lo tenemos? Usted va a un, podemos ir, yo digo, no voy a decir nombres, pero conozco varios grupos que tienen muchísimas cosas, muchísima tecnología, y los caudalímetros no sirven. O no están, ni siquiera. Así de mucho nos interesa el tema. En un estado financiero no está, pues. ¿Puede poner el video, por favor, allá? ¿Podemos regresar a la presentación? Muy bien, el video que vieron ahí en pantalla, excepto donde sale la tierra así quebradita, todo lo demás son videos reales, no están editados, no está ni siquiera buscado el ángulo. Eso es en Oasis, Chihuahua, es una colonia menonita, está muy cerca de Ojinaga. Todo lo que ven en amarillo ya no se va a sembrar.
si ustedes vieran esa colonia hace 10, 12 años, era un círculo tras otro, tras otro, tras otro. No sé si alcanzaron a ver la cantidad de huecos. Lo que está amarillo se sembró el año pasado y este año ya no se sembró. Ya no hay marcha atrás, no hay agua. Y me gusta ponerlo como un ejemplo de falta de conciencia. ¿Por qué? Les decía, los indicadores financieros. Ahí hay una algodonera, los conozco bien, son mis clientes. La algodonera, cuando se inició, tenía un volumen de algodón a despepitar. Hoy tiene el 10%. Está quebrada, está a punto de ser embargada por el banco. Hoy sí aparece en los estados financieros, claro que aparece. Por supuesto que está ahí. Hace unos años, un predio en esa colonia costaba $500,000, más o menos. Hoy está siendo rematado por la Unión de Crédito UCAXA, que es una de las mayores uniones de crédito del país, y valen $40,000, $50,000. O sea, no vale nada. Con todo y pivote, o sea, prácticamente no tienen valor. Ahora sí se ve en los estados financieros. Ahora sí, ¿no? Claro que se ve y claro que todo el mundo lo nota. Pero hace 20 años nadie lo vio. Como pasa aquí en Aguascalientes, en Coahuila y en un montón de partes, ¿no? No lo vemos. Hasta que ya está ahí el problema, entonces sí se ve reflejado. Entonces, esa es, para mí, lo más grave es que no tengamos ningún indicador financiero de esta situación. Dos, muy, muy grave también. Ahí le puse autoridades no involucradas. Disculpen si hay alguien aquí de Conagua, pero tengo que decirlo. Creo que es suavecito decir que no están involucrados. Yo pregunto, ¿dónde estaba la Conagua en ese lugar, en Oasis, cuando perforaron cientos de pozos, uno enseguida de los otros? Otra, tienen un permiso, una concesión de agua, alrededor de unos 300,000 metros cúbicos. Es lo común. Todos sabemos que un pivote, extrayéndole 70, 80 litros por segundo, doble ciclo, anda por ahí del 1,000,000 de metros, no 300. ¿Dónde estaba la Conagua? No sé. Disculpen, es nada más algo que tengo que decir, ¿no? O sea, es algo que es una pregunta que yo, de la cual no tengo respuesta, pero es parte del problema. Sí, hablan muchos en mi tierra, hablan mucho. Es que los menonitas son explotadores. Sí lo son, y se los he dicho así, abiertamente. Sí, sí, cierto, sacan mucha agua, pero no lo hacen solos, ¿eh? Hay una autoridad. Y la otra, que es un tema pues complicado, y hablando otra vez de Oasis, el presidente de la algodonera de la que les hablo, la que está quebrada ahorita, lo acabo de ver hace unos meses y me decía, mira, hace 10 años nos juntamos, ya veíamos venir el problema y quisimos hacer un acuerdo. Quiero decirles que los menonitas son muy buenos para ponerse de acuerdo. Tienen un montón de cosas que funcionan muy bien. Sus algodoneras, sus caminos, sus estaciones, todo lo que es la electrificación, lo hacen de manera masiva, de manera impresionante. Pero para eso no se pusieron de acuerdo. Dijeron, ¿sabes qué? Es que yo le debo al banco, es que yo tengo que sembrar. Oye, tratemos de sembrar menos, vamos a restringirnos, vamos a prepararnos. No llegaron a ningún acuerdo y hoy pues la situación es la que observan ahí, ¿no? La resistencia al cambio se da también, por ejemplo, en lugares como este, créanmelo. A veces el dueño, el empresario lechero sí busca ahorrar agua, pero es un reto gigante la gente. No sé cómo ponérselos de una manera sencilla, ¿no? El mayordomo, el tractorista, todas las personas, ¿no? Nos falta mucha conciencia sobre lo mucho que dependemos del agua todavía, ¿no? Entonces,
Eso sería para mí el principal desafío. Y bueno, vienen desafíos más concretos, más sencillos, que teniendo conciencia se pueden enfrentar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que los taponamientos en los sistemas de goteo, al menos en los nuestros, y creo que en todos, se deben principalmente a una bacteria que se llama reductora del hierro. Hay otras parecidas, pero esta es la culpable o la responsable de el 80-90% de los taponamientos de los sistemas. Y lo que es de llamar la atención es que no tenemos hoy en día un laboratorio en México que nos ayude a diagnosticar esto. ¿Sí? Normalmente lo que hacemos nosotros es cruzar las muestras y mandarlas a Estados Unidos, ¿no? Ese es un tema, pero bueno, es un desafío, pero digo mucho menor que el primero. El primero para mí es muy, muy grande. Nosotros al menos es muy importante que se alineen las siembras con las mangueras, ¿sí? Las mangueras de goteo tienen que estar en una posición para que ahí esté la semilla. Si se fijan del lado izquierdo, bueno, esa es una buena siembra, bien hecha, está bien trabajado el piso. Les puse el ejemplo de alguien que quiere alinear, pero pues no puedes trabajar si tu piso no está bien hecho, bien, tus labores de cultivo tienen que estar bien hechas, ¿no? El uso del GPS, entonces, sí tenemos muchos desafíos de ese tipo, sobre todo aquí en Aguascalientes, y no es fácil el tema de la alineación, es un desafío fuerte. Este le puse pensamiento mágico. ¿De qué lado ven ustedes un algodón perfecto? No les falta una planta. Y hay personas que tienen así los cultivos, ¿no? Que así como está ahí del lado del otro lado. Y piensan que automáticamente por regar con goteo se va a pasar de un estadio al otro. Pues no. Voy a decir algo un poquito, va a salir un poquito tonto, pero así se lo digo a los productores. Le dije, mira, el sistema de goteo, el sistema de riego, riega. No quita plagas, no quita malezas y no levanta huevones de la cama. Nada de eso hace. Sí, entonces, porque a veces tenemos esos problemas. O sea, ven esto y dicen, mira, me voy a poner así. No. Tienes que hacer todo lo demás para que entonces el sistema te funcione. Sí, ese es un desafío que hemos tenido en algunos casos, ¿no? Sobre todo con los lecheros, perdón de ustedes. Es complicado a veces, ¿no? Entonces, ese es un desafío. Bien, ahorita les hablaba del caso del estado financiero de 4Ciénegas, Coahuila, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que tenemos es una alfalfa, tiene 40% menos de agua y los otros pivotes, hay 8 pivotes en ese rancho y estamos produciendo prácticamente a la par o ligeramente encima. Gracias. Por aquí tenemos otro, que es aquí local, pues creo que se nota, ¿no? Eso fue el año pasado. Este año con 700 milímetros de agua, o 600, no sé, los señores sabrán mejor, pues no se nota tanto, pero cuando hay sequía es muy evidente el efecto. Ahí está, ¿no? 25% de ahorro de agua y mantiene su producción. El señor Ramón Pérez. Y este es ahí donde les puse el video. Tiene 39% más de producción en los últimos ciclos. Ahora, este año cambió y se fue a Chile, y bueno, ya no tenemos un dato que compartirles, pero en algodón así estuvo, ¿no? Entonces, eso sería algunos datos, algunos casos ahí concretos. Muchas gracias.
pido al doctor Omar Iván Santana si nos puede acompañar para hacer su presentación, doctor, si es tan amable. El doctor Omar nos va a presentar su ponencia titulada Mitigación del impacto hídrico y ambiental, el primer paso hacia una lechería de producción de carne moderna y eficiente. El doctor Santana es originario de Aguascalientes, en donde se recibió como ingeniero agrónomo en producción pecuaria. Es investigador de INIFAP desde el 2008 en el programa de leche y bovinos forrajes. Egresó del doctorado de ciencias lecheras de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, donde se enfocó en el impacto de la fuente de forraje en la producción de leche, hábitos de consumo de la vaca lechera, cinética rumial y metabolismo del nitrógeno proteico. Como investigador ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha publicado sus trabajos en diversas revistas nacionales e internacionales y se dedica también a la asesoría en la producción lechera y de forrajes con énfasis en ensilado de maíz. Damos la bienvenida al doctor Santana. Adelante, por favor. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Y bueno, quiero aprovechar el foro para agradecer al INIFAP, sobre todo ahí al Campo Experimental Pabellón, que me hayan propuesto para el cierre de este simposio y también cierre de clausura de nuestras reuniones nacionales. Y bueno, yo vengo a platicarles, como bien les dieron parte de mi introducción, un tanto hablar de lo que es la reducción de la huella hídrica y ambiental en los sistemas de producción ganaderos, muy enfocados en leche, porque bueno, Aguascalientes, aun cuando es un estado pequeño, leía una nota en la mañana, pasamos del 11 al 10º lugar este año en producción de leche. Y les repito que aunque somos un estado pequeño, seguimos siendo ahora la segunda cuenca lechera en importancia por tecnificación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Ahí hay un resumen de lo que, en pocas palabras, lo que va es la plática, pero quiero iniciar siendo algo provocativo, ¿sí? Porque al trabajar con los ganaderos, también estoy consciente de la problemática que han pasado en los últimos años. No es de desconocimiento de que hoy en día la producción de leche, la producción de carne, todo lo que involucra al rumiante, está siendo muy estigmatizada y diría yo hasta criminalizada, ¿sí? Y vamos a deshacer mitos, porque es importante cuando hacemos la comparación de unidades. Y por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla, ¿qué hacer para conseguir 1,000 calorías? Un ser humano como yo, bueno, yo soy de 100 kilos, yo requiero alrededor de 2,000, 2,500 calorías al día, pero un humano promedio necesita entre 1,000, 1,500. ¿Qué hacer para conseguir al menos las 3/4 partes? Entonces viene esta maquinaria, que viene con mucha fuerza, con la intención de hacer un cambio en nuestras preferencias de la dieta, hacia una alimentación con menos proteína animal o menos con productos de origen animal. Dice, bueno, para tener 1,000 calorías, si yo lo quiero conseguir de puro arroz, necesito alrededor de 1.5 tazas, ya antes de cocer. Entonces, buena suerte con eso. Si lo hago de la leche, yo necesito 1.5 litros de leche. Quizás para los que tienen intolerancia a la lactosa es demasiado. Si lo quiero conseguir, esas 1,000 calorías a partir de la pura carne, necesito alrededor de lo que es un corte, un stick de alrededor de 400 gramos. ¿Sí? Pero entonces hay que ver, porque las unidades importan. En 1.5 litros de leche yo tengo este perfil nutricional. En 460 gramos de carne yo tengo este otro perfil nutricional. Y en lo que es el arroz yo tengo ese perfil nutricional. Como verán, obviamente migrar nuestra dieta hacia únicamente 100% vegetariana o vegana, pues no va a cumplir con los requerimientos. O no hay un estómago que pueda soportar esa cantidad de alimentos tan solo por la digestión. ¿Sí? Lo podemos discutir más adelante. Y algo que me queda muy claro es las leches, que afortunadamente en los últimos años ya se quitó por ley
que a las bebidas de origen vegetal no se les pueda llamar leche, sino viene exclusivamente del mamífero. Y aquí vemos y hacemos la comparación. Por ahí hay un actor, un comediante, que se las dio de ambiental hace un par de años diciendo que teníamos que consumir leche de almendra porque era más sana, más deliciosa, las vacas estaban siendo maltratadas, etc. Entonces quiero hacer la comparación con una taza. ¿Sí? Efectivamente, una taza de leche de bovino trae 8 gramos de proteína, una taza de leche de almendras trae 1.6 gramos de proteína. Exactamente, detrás de esa taza de leche de bovino, hay 50 litros de leche. Entre la producción de forrajes, el transporte, etc. Y atrás de la leche de almendra, hay 31 litros de agua. Pero ahora veámoslo de otra manera. ¿Cuántos litros de agua hay atrás por cada gramo de proteína? Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces, si ven, no es tan sustentable como no lo quieren hacer ver. ¿Está mal? No, no está mal. Yo respeto las preferencias de cada quien. Es simplemente que a veces importa en qué unidades estamos haciendo las comparaciones. Ahora bien, el valor biológico de las proteínas, BVP, es que no todas son iguales. Por ejemplo, aquí está el frijol. Yo personalmente me gustan mucho los frijoles. Pero en 100 gramos... antes de cocer, yo voy a conseguir estos 21 gramos de proteína, que los puedo conseguir también en 100 gramos, un poquito más de un filete de res, ¿no? Sin embargo, los valores de las proteínas no son iguales y al final del día yo termino con esta eficiencia. Mi cuerpo va a absorber mejor la proteína de una carne de origen animal simplemente porque su composición de aminoácidos es mejor, ¿sí? Entonces vamos a pasar, ya para ir progresando, en el caso específico de la carne, que dicen que trae demasiada huella hídrica y ustedes lo ven aquí en pantalla, aquí, bueno, creo que no señala muy bien, efectivamente hay demasiada huella hídrica comparada incluso con la leche, con el pollo, con el cerdo y no se diga con el huevo. Mucha agua detrás de un filete de res. Pero les tengo una noticia. Mucha de esa agua viene de los sistemas de agostadero, es decir, no es un agua que se extrae exclusivamente del subsuelo, es un agua que riega los agostaderos, un agua de precipitación natural, en donde crecen estos bovinos, el sistema vaca cría. ¿Sí? Entonces, en palabras crudas, el 50% del peso de bovino que llega a sacrificio se hizo con agua o se hizo en el agostadero, 50% del peso. Lo demás efectivamente se hizo en confinamiento. Entonces hay que ver en términos de eficiencia, ahí hacen un cuadro comparativo, no quiero andar demasiado por el tiempo restringido que tenemos, pero viene cuántos gramos de metano yo tengo por cada kilogramo de producto, ya sea intensivo, en un sistema intensivo o un sistema extensivo, sea leche o sea carne, ¿sí? Y es que muchas veces a nosotros nomás nos cuentan la historia de la columna de en medio, o sea, ¿cuánto metano produce una cabeza de bovino? Sí, espérate, pero ¿cuánto es la eficiencia productiva de esa cabeza en diferentes sistemas? Y algo, ya para irnos adentrando a lo que es el estado de Aguascalientes, es, como les decía, es la segunda cuenca lechera tecnificada del país. Producimos cerca de 1.5 millones de litros al año. No contribuimos con mucho, pero cuando lo hacemos en un estado como este, de este tamaño, pues llega a ser significativo. Tenemos dos lecherías, la que teníamos hace 60, 70 años y la que tenemos hoy en día. Para producir 1 millón de litros de leche entre la década de 1940 y 1950, y producir ese mismo 1 millón de litros de leche, hoy en día, ahí tienen. Se necesita menos agua, menos alimento, menos cabezas y menos tierra. Esto en respuesta es al progreso genético que ha existido, tanto en cuestión de selección genética de animales, como también el progreso que hay en lo que es los sistemas de alimentación. Y bueno, ¿cuál es o hacia dónde ir? De acuerdo a una revisión que se hizo ahí en Estados Unidos, es
cómo se ve la lechería dentro de 50 años, ¿no? Eso fue en 2017. Y si ven, esta es la parte que se proyecta, no se ve muy bien. De hecho, nosotros estamos por aquí, estamos produciendo alrededor vacas de 12.000 kilos de leche en una lactancia anualizada 305 días. Pero este estudio dice que, bueno, de acuerdo al pool genético que tenemos hoy en día y a la presión que hay de selección, se podría alcanzar casi los 40.000 litros de leche por vaca en un año para el 2067. Yo a lo mejor yo ya estoy 3 metros bajo tierra, pero a ver si lo alcanzamos a ver. Lo que está claro aquí es qué hacer para llegar a ese punto. ¿Y qué define una lechería moderna? ¿Sí? Una ganadería moderna. Normalmente pensamos en moderno y es depender de la tecnología, la robótica, etc. En realidad hay varias cosas como la estimulación epigenética, es un factor clave. ¿Sí? Viene el alto rendimiento, forrajes, mayor producción de forrajes y que estos sean de mejor calidad nutricional, es decir, muy densos en nutrientes. Una reducción de la huella hídrica y ambiental, definitivamente necesitamos producir más con menos agua. Inocuidad alimentaria, aquí en Aguascalientes, Altos de Jalisco, ya lo vivimos, lo que puede ser que se nos venga encima una enfermedad como fue el fusarium hace unos 5 años y que hoy en día creo que ya estamos bien entrenados para lidiar con ella, ¿no? Y la gestión de la información. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Punto. ¿Sí? Ahora bien, me voy a enfocar por el tema de esta plática específicamente en estas dos cosas, en estos dos aspectos. De otra manera tendríamos que tener todo el día. Hay algo natural, que es el rumiante. El rumiante produce metano sí o sí, simplemente porque su sistema digestivo está diseñado para hacerlo así. El metano, en pocas palabras, proviene de la digestión de la fibra y necesita que tengamos demasiada o mucha eficiencia de alimentación para reducir la cantidad de metano que se produce en esta cámara de fermentación que es el rumen. ¿Sí? Esa eficiencia de alimentación se traduce en que por cada kilo de comida yo produzca más gramos o litros de leche, y eso lo vamos a ver. Y vamos a hacer un comparativo de aquí, de Aguascalientes, utilizando algunos modelos que se diseñaron ahí en California hace algunos años. Pero es que es tan parecida la genética y los sistemas de alimentación que tenemos en las cuencas lecheras como La Laguna, Altos y Aguascalientes, a los gringos, a nuestros vecinos, que los modelos casi pueden funcionar muy similar. Allá por el 2000 traíamos vacas aquí en la cuenca lechera de Aguascalientes, yo estaba casi egresando de la carrera o andaba en las prácticas profesionales y decir que una vaca que produce 25 litros era como decir una vaca que hoy produce 50, era extraordinario 25 litros hace 25 años. Y esa vaca producía 380 gramos de metano al día. Hoy en día traemos vacas. Y se lo digo yo a los lecheros, si no estás produciendo mínimo 28 litros, no estás pagando los costos de producción. Así, tienes que producir 28 litros tan solo para pagar el costo de operación del establo. Entonces, hoy en día la producción aquí en Aguascalientes, muy parecido en La Laguna o los establos que se parecen, andamos cerca de los 38 litros. Y en la producción de metano es un poquito mayor, ¿sí? Porque ya la llevamos a tope. Es decir, cuando hablo de eficiencia, quiere decir que hoy producimos más leche, pero con la misma cantidad de metano. Es decir, hemos diluido el metano en más producción. Tan solo aquí en Aguascalientes, ¿cómo se refleja ese cambio en los últimos 24 años? En 7 toneladas menos de metano emitidas a la atmósfera, pero produciendo más leche con menos vacas. Porque también el inventario de vacas lecheras en el 2000 era de cerca de 80.000. Ahorita en el Valle de Aguascalientes traemos 70.000. Y produciendo más leche
con la misma cantidad de metano, es decir, se diluyeron las emisiones. ¿Sí? Y parte de esa estrategia es tener los forrajes más digestibles, como genotipos, madurez a la cosecha, alturas de corte, presentación física del forraje, todo eso es lo que venimos estudiando nosotros ahí en el programa de investigación de leche en el INIFAP de Pabellón. Y bueno, nosotros hemos desarrollado desde por allá de 2019, que regresé del doctorado, me incorporé e hicimos un proyecto, tener un modelo claro de cómo reducir el impacto hídrico y la huella ambiental en los sistemas de producción lechera. Todo esto debe de tener un enfoque, que ya lo mencionaron incluso ayer en las pláticas, de agricultura circular, que no es más que un cambio de términos, fue sustentable, lo resiliente, lo regenerativo, hoy me encuentro que es circular, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Cuidar el suelo y cuidar los recursos naturales como es el agua, ¿sí? Y les voy a decir, Inge, sí, sí tenemos datos, ¿sí? Hace 13 años, cuando empezaba el distrito y que todavía no estaba bien cristalizado, producíamos cerca de 22 toneladas de forraje seco con 11.500 metros cúbicos de agua. Hoy en 2024, gracias a la tecnología, la tecnificación, muchos de los productores ya están dentro del distrito de riego, producimos 30 mil kilos o 30 toneladas de forraje seco con menos agua, con 8.500 metros cúbicos. ¿Sí? Una parte ayudada por el cielo y una parte ayudada por lo que es el distrito de riego. En pocas palabras, estos han sido los cambios en los últimos 13 años. Hoy producimos más, con 3.000 metros cúbicos menos de agua, producimos cerca de 8.000 kilos más de forraje, gracias al progreso genético, a la evaluación de híbridos, y en términos de eficiencia somos casi, en los dos parámetros, dos veces más eficientes. Porque aparte del progreso genético, pues vienen forrajes de mejor calidad, léase lo que es grano. Aquí estamos muy enfocados al ensilado de maíz. ¿Sí? Y en ese sentido es que la selección de híbridos es determinante, ¿no? Esto es algo que se hace cada año ahí en el INIFAP de Pabellón. Lo que estamos haciendo es todo el germoplasma que se oferta aquí en Aguascalientes y en las zonas, estarlo evaluando para identificar cuáles son los mejores híbridos, ¿sí? Y eso es lo que ayuda a que se incremente la eficiencia. Y la clave también está en producir más nutrientes por cada metro cúbico de agua, no solamente más forraje, sino que ese forraje tenga más nutrientes digestibles. Empezamos a migrar lo que es el sistema de goteo, luego permitimos el ahorro de cintilla, lo pasamos a doble hilera, y hoy en día llevamos este goteo parcelario a grandes extensiones, pues con la ayuda de lo que es todos estos sistemas de goteo móvil. ¿Y por qué focalizar la alimentación en forrajes para reducir la huella hídrica ambiental? Por una sencilla razón. Si ustedes ven ahí, así está compuesta una dieta, básicamente una dieta de vaca lechera, minerales, salvado, soya, grano de maíz, forrajes. Lo que más preocupa es que en los forrajes está casi un 80% es ensilado de maíz, una pequeña parte es alfalfa y algunos pastos. La soya y la canola y algunos productos como los salvados y la melaza, al fin y al cabo vienen o son subproductos de otra industria, es decir, se tuvieron que usar y luego la vaca los recicla. Y estamos enfocados, como se los menciono, en el silo de maíz por esta razón. En esta tablita ustedes ven, por un lado, cuánto ensilado de maíz tiene la dieta y por el otro es cuánto rendimiento tiene el productor. Hoy en día los de Aguascalientes andamos aquí. O sea, necesitamos producir 25 toneladas de forraje para poder alimentar o el requerimiento de 6 vacas en un año. Si lo hacemos por cada 100 vacas, andamos aquí. Para alimentar 100 vacas bajo nuestras actuales necesidades, necesitamos 16 hectáreas.
creo yo, y lo que he visto con algunos productores, como lo van a ver mañana quien atiendan el recorrido, es que podemos llegar para acá. Podemos subir un poquito más lo que es el ensilado de maíz y subir la que es la producción. ¿Por qué enfocarse en eso? Vean, por esta sencilla razón. Cada 1% que yo desplazo de grano de maíz y lo meto de ensilado, me representa 100 gramos. Eso baja la ración, definitivamente. Pero si lo veo en el lado ambiental, tengo esta respuesta. Con la cantidad de grano que se consumen esas 70 mil vacas aquí en Aguascalientes, son 2.500. En términos de lo que es la reducción de huella de carbono, esas 2.500 toneladas al año que se dejarían de importar, pues me representan alrededor de 700 toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Sí? O sea, es un impacto, ese 1% es un impacto muy significativo. Entonces, son esos pequeños detalles que vamos sumando en la industria ganadera lo que va haciendo los cambios. ¿Sí? Es por una de las razones por las que a veces me molesta la narrativa en contra de los sistemas de producción animal. ¿Sí? Porque únicamente vemos la parte que nos cuentan sin considerar las unidades en las que las estamos midiendo. Y este es un trabajo que hicimos el año antepasado, simplemente lo que hicimos es decir, el suelo necesita mejora, cinco minutos, el suelo necesita mejora, ¿qué hacer? Necesitamos forrajes más digestibles. Hicimos una prueba a nivel semicomercial y este es el resultado. Dejarle un poquito, un taquito al suelo de residuos, es decir, elevar la altura de corte, significa hasta un litro más de leche. Cuando lo hacemos en términos económicos, porque solamente a veces así lo entienden nuestros ganaderos, es decirle, ese forraje tiene un valor en el comedero de 12.500 pesos más, punto. ¿Sí? Pero evidentemente, como somos científicos, pues nos vamos a decir, ¿qué pasa al año siguiente? ¿Sí? Dejar residuos, esos residuos que tanto nos pelean a veces los productores, significa incrementar al siguiente año el 15% del potencial. Es decir, produjimos cerca de 3 toneladas más de forraje, y de forraje de muy alta calidad. Pero si además le agregamos el factor estiércol, esa línea se va de lo que hacía el productor a la propuesta que le hicimos dentro de ese esquema que les presenté hace rato en el INIFAP. Si se añade estiércol de manera moderada, se incrementa hasta el 25% el rendimiento y no se diga lo que es la calidad del forraje. Y sacamos esta tablita, que es la que estamos promoviendo con los agricultores, es decir, mira, si tú haces estas prácticas al cabo del tercer año, este es el mensaje a llevarse a casa. Puedes prescindir del 30% de los fertilizantes para mantener altos rendimientos. ¿Sí? Porque ese es uno de los temores que tienen los productores, perder el alto rendimiento. Y dentro de las estrategias que se están manejando en el instituto, junto con la iniciativa privada, junto con los productores, pues son las nuevas opciones que hay que hacer. Hoy en día se están evaluando materiales, ensilados de maíz pigmentados. Estas antocianinas se ha demostrado que tienen un efecto en reducir el estrés oxidativo, posiblemente el metano entérico. Algunos cultivos alternativos como el Seinfoin. El Seinfoin es un forraje originario de Euroasia, contiene taninos. Los taninos se ha demostrado que reducen el metano entérico y mejoran la utilización del nitrógeno proteico. Estos son algunos de los datos que ya hicimos en alguna evaluación en conjunto con The Land Institute de Estados Unidos. Se evaluó por 2 años aquí el Seinfoin. Y comparado a la alfalfa, estos son sus valores. 25% menos agua. Produce en 4 cortes lo que la alfalfa requiere en 8. Produce en 8, perdón. Y tiene menos nitrógeno proteico. Los nutriólogos sabemos muy bien de qué hablamos en este término. Simplemente es más proteína verdadera al rumen. ¿Qué hacemos o qué hicimos evaluando lo que son las antocianinas? Lo hicimos con vacas y ustedes ven los niveles de producción de leche, son altísimos.
O sea, traemos establos muy eficientes. Este es el resultado. El mensaje es este, el siguiente. Aunque sí se observó un incremento en la producción de leche, este no fue estadísticamente significativo. Cuando le tratamos de encontrar la respuesta es, esas vacas ya estaban topadas tanto en energía como en proteína. ¿Sí? Entonces, la especulación para lo que sigue es que puede haber un mayor impacto en vacas que no estén llegando a ese freno natural. Conclusiones para terminar. Definitivamente tenemos herramientas genéticas, tecnológicas, hay buena disponibilidad de los productores aquí en Aguascalientes o al menos aquí en la región para reducir esa huella hídrica, esa huella ambiental. Sin embargo, lo que yo creo más importante es eficiencia. O sea, producir más y diluir lo que es el agua, el metano, el nitrógeno que se convierte finalmente a veces en amoníaco, es diluirlo en más producción. Y una de esas claves es forrajes más digestibles, recargar más nuestra alimentación en forrajes y menos en lo que son insumos importados. Y bueno, como buen hidrocálido, pues también tengo que hablar bien de aquí de Aguascalientes, pero creo que sí se está trabajando en los sistemas de producción de ganaderos, específicamente de leche. Y bueno, fue por algo que planeamos ese recorrido técnico para el día de mañana para que ustedes vean lo que es hacer innovaciones en ese sentido. Muchísimas gracias.